El arco sentimental de las Chinas Suárez va, por ejemplo, de Tacho Riera, pasando por David Bisbal, Benjamín Vicuña, Roger King y este último que no sabemos si es o no, que estamos hablando Rodo de Lambaglia. Que es un empresario, Rodo. Sí, tiene dos productoras muy importantes, además es muy amigo de Pico Mónaco, ella estuvo en Miami, ahora está en Buenos Aires. Y siguen los rumores muy fuertes de su relación, a pesar de la negativa, a pesar de que ella niega cualquier tipo de relación sentimental, a pesar que tomó el teléfono y lo llamó a Guillermo Coppola para pedirle explicaciones. ¿Cómo se llama el señor Rodo? Ella lo llamó a Coppola. Rodo Lambaglia. Ahí está. Si no, Rodo Lambaglia. Lambaglia. Lambaglia, millonario. Es un señor de billete. Es un señor que tiene billetes verdes. Tiene productora. Metería, ¿no? Bueno, hay un informe al que Juli armó igual como cierre y brocha, me parece. Juli armó una cruzada. Dejemos chonguear a la China. Dejemos chonguear a la China tranquila, por favor. Tiene razón. Muy bien. Dicho esto, veamos el informe. Lo mío es cosa mía. La primera vez que te enamoraste. Yo me debo haber enamorado del obstetra o del bebé que estaba tipo en la cunita al lado. A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me separé hace 3 semanas. Me llamó mi familia, leyeron las noticias. ¡Pobrecita! Traer, pobre. La adjudican todos los noviazgos del planeta. Muy divertida, irónicamente. ¿Cuántos novios en una semana? Ya tuve un novio, cantante. No, primero uno cantante. La China Suárez había empezado un vínculo con Trueno. No puede ser. Después uno de 60, ayer. ¿Cuál es el nuevo novio de la China Suárez? Yo algo sabés. Es un rumorcito. Pero 50 para arriba, casi 60. Vos dijiste en un momento, casi 60, dijo. No, estás cargando. Bueno. Sí. Y ahora con mi amigo, productor grosso, Rodo Lambaglia. ¿Sale o no, se ve eventualmente? Sale. Habrían empezado a garchar en octubre cuando fueron a Qatar. A salir, a salir. ¿Cómo garchar? Bueno, ¿quién será mi nuevo novio mañana? Estén atentos a mi canal. Puede decir que no suena en el sentido que no está de novia, pero puede tener ahí un descaro. Como todo, ¿por qué no podría? Siempre fui enamoradiza. Soy así desde chica y no lo voy a cambiar nunca. Estas son las parejas con las que estuvo mucho tiempo. Primero, Nicolás Cabré. Él estaba con Tobal. Yo no mentí. Yo no engañé. ¿Confirmaste entonces que ya está con Nicolás Cabré? Sí. Está bien. Bueno, ¿tenemos que desde hace cuánto? No, no importa. ¿Sabes lo que está pasando con Eugenio, no? No, porque no es nada mío. Se separan después de Cabré, ella empieza a estar de novio con Bisbal. ¿Es celosa la China, no? ¿Qué va? Lo importante es que vino a mí una mujer como Dios manda. David Bisbal tuvo que dejar a su novia en España. No fue un escándalo aquí. Fue un escándalo en Europa. Yo siempre digo que para mí en los vínculos no se puede ser tibio. Y después, bueno, conoce a Vicuña. Benjamín, ¿cómo estás? Estoy con Benjamín, chicos, por favor. ¿Estás contenta? ¿Los dos? Estoy bien, estoy muy contenta. ¿Un balance? ¿Hacen algún balance hasta ahora? Que está todo muy bien y que siempre es más fuerte el amor. Así que nada, estaba Benjamín, estaba yo recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal. Me terminaba de comer una palta y entró una persona completamente fuera de sí. Mauro Icardi, ¿te confirmó que se encontró con la China Suárez? Sí. En el hotel famoso. Sí. La China aceptó el encuentro con Mauro. Solo hubo algunos besos. Sí. ¿Lali o Benja Vicuña? Lali. Lali. ¿Cuándo te dieron tu...? A los 11, con Agustín Sierra también. Con ¿La Agustín Sierra quién es? Las dos. Cuenten. En la vida real, digamos, moríamos las dos mal. Y nunca nos dio bola. Las dos, pero encima éramos muy amigas, pero somos. Trabajamos juntas. Mala, chicos. Nos contamos que nos gustaba el mismo. ¿Y a vos te besó primero? Pero igual le gustaba. A mí me besó primero. Y vino ella y después... Se enamoran, viste, de tu independencia, de tu libertad, y después es como lo primero que te quieren sacar. Mirá el graf. Este es el graf de desayuno americano. Dejen chonguear a la China en paz. La banco, Juli. Dejen chonguear en paz. Por favor. Lo que yo digo, no lo que yo hago. Acabamos de hacerle todo el estado de la China. No dejamos chonguear en paz. Están listas, A ver, Vilouta, ¿cuál es tu teoría de todo lo que acabamos de ver? El tema, primero que Icardi, en este tema, Icardi pudrió todo. Porque hasta Icardi no había tanto lío. Y la... Bueno, pero no acordate el episodio del motor. No fue tan dramático. De la manta de Nepal. Hoy es más fácil enfrentar al tribunal de la Haya que a la señora Wanda Nara, paciente de pelote. Pero la otra pregunta, una mujer, para entender... Pregunta cuando chonguea,
con alguien, ¿cuál es tu estado? ¿Estás solo? ¿No estás solo? ¿Te separaste? ¿No te separaste? Y se conversa, obvio. ¿Se conversa ese tema? Sí. Igual hay tanta confusión. Ella sabía que Vicuña estaba casado con Pampita. Ah, pero eso es lo que dicen los hombres. ¿Qué dice el chongo cuando querés chonguear? Dice, estoy separado, por los chicos no lo podemos blanquear. No estamos públicas. Un escándalo. Pampita, cuando abrió esa puerta, esa famosa puerta del motor. Igual Pampita no tiene la culpa de nada. No, ¿qué culpa va a tener? Pero estaba casada con Vicuña. Pero en ese momento... ¿Pero quién le engañó? Sí, chicos, igual. Basta de hablar de las mujeres. No, por eso Vicuña le engaña. Entonces... ¿Vos qué crees que Vicuña le dice a la China? Sí, estoy re bien con Pampita. No sabía, no creo que sea lo que le hayan dicho. Igualmente siempre nos agarramos con la China, porque bueno, tiene un patrón como que se repite, Vicuña, Icardi, Cabré también en su momento, pero la realidad es que el que mete los cuernos es el hombre. Igual vos crees que los hombres de verdad le dicen estoy tan bien con mi mujer que quiero conocerte a vos. No, pero pasa que son figuras públicas, es muy fácil de comprobar que está pareja. No es fácil de comprobar porque te dicen justamente, para que nadie hable, no lo salimos a contar todavía, Pamela, por los chicos. Y puede estar la figura del duelo, dice. Un hombre confundido, un hombre... ¿De duelo de qué? No puede ser que a ninguno de los dos les importe demasiado el estado civil del otro. También, no se pregunta y ya. También puede ser. Hay chongueos en donde no se pregunta. Donde simplemente, bueno... Ah, bueno, pero chongueo no, querida. Sí. Que pero después son historias de amor, ¿no? Claro, exacto. Pero puedo aceptar con alguien que ella conoce circunstancialmente. Sí. Pero con Vicuña, que sabía que estaba casado con Pampita, ella no puede desconocer eso. Pero no habían pasado lo de las cámaras ocultas, ¿te acordás? Las cámaras de seguridad de la casa de Pampita que se veía... No, creo, no. Eso lo publicó Pampita para demostrar que seguía con él. Exacto, y él le puso a la familia exacto. Que... Perdón, bueno, si no preguntan, uno no tiene que andar ventilando la vida abiertamente. Dale, hay que preguntar.